¿Cómo es posible que la cabeza de donde salen estos programas sociales, estos programas del bienestar, no esté relacionada directamente con el Banco del Bienestar? ¿O eso fue lo que entendí, Antonio? Exactamente, y aquí justamente hoy buscando más información del Ministerio del Bienestar, nos indicaron eso, que los temas de la parte, digamos, fiscal, de la promesa, no están recibiendo su dinero. Entonces, y sí, es de los grupos sociales más vulnerables y son a los que más le están pegando. Se supone que son por los que están haciendo desde un principio. Muchas gracias, Toño. Muy buenas tardes para ti, para todos. Que te vaya muy bien, hasta pronto. Y soy el personal de Pemex, esto es en Pontepec. ¿Cómo estás, Jackie? Buenas tardes, allá en Pachuca. Y todo el tema es el huachicol, ¿no, Jackie? El
aquí existe el concepto que del centro de servicio de salud es el que presenta pues, mayor actividad económica. De acuerdo, muchas gracias. Y aquí un abrazo allá en Pachuca. Un abrazo muy bien. Que te va muy bien. Ese huachicol que a ver, ya sacó el huachicol, ya no hay, sí, no, ¿cómo no? Ya nos vamos, cuídense mucho, Dios los bendiga, hasta mañana, si Dios quiere, en punto de las 6 en Panorama y a la 1 de la tarde, se quedan, ya me voy, mañanita. Gracias a todos aquí en cabina, ya me voy, soy Iñaki Valero, buen provecho, hasta mañana. Enlazando con estación, dirección, Montes Pirineos 770, Lomas de Chapultepec, potencia 150.000 watts, siglas XHM-FM, conexión establecida. Bienvenido. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. También puedes escucharnos por iHeartRadio. Grupo Azir, conectando a millones. Somos número uno de radio digital en México, de acuerdo a Triton Tracker. Eventos en la agenda de hoy. Conocer los lugares más paradisíacos para visitar. Actualizarse sobre lo último en tecnología. Noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Revive la década de la música más icónica en esta estación. Mix 80. Música, estaciones y podcast en iHeartRadio. Es gratis. Para nosotros lo más importante es tu salud. Entérate de la información médica más relevante sintonizando nuestro programa Cuidamos de Ti. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana a través de 88.9 Noticias. Información que sirve. Conducido por Yemdel Ramírez. La voz de la salud. Un servicio de Asir Noticias. Más una probadita para ganar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie. Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Estamos sufriendo vacaciones pagadas de 12 días al año de servicio. Y incremento progresivo con la antigüedad. Se protege la salud de las y los trabajadores. Comenta que tenemos un percance en Canal de Miramonte. A la altura de Calzada Coxpan, en dirección a Glorieta de Vaqueritos. Tómalo mucho en cuenta si circulas por la zona. En más información, tenemos mucho tráfico sobre Viaducto Miguel Alemán. Desde Avenida Revolución hasta el Calzado de Tlalpan. Poco a poco avanza con Constituyentes en el tramo que va de Observatorio hasta Lomas Altas. También es un poco lento el Tránsito Nacional, desde Leipzig hasta Circuito Bicentenario. Y si por los de Benito Márquez, por favor, hasta los dos de desde Avenida 100 metros hasta Miguel Bernal. Además, aprovecha que nada te detiene para Real Tortegas, desde Río Lerma hasta la autopista México-Querétaro. Ya tenemos 22 grados. Yo soy Mariela Soria y estoy...
así con cadencia y ritmo, mis niños adorados y queridos. Buenas tardes, tengan sus mercedes. Aquí estamos como acostumbrados.
Asociación de Prensa Extranjera de Corte de Dios, pero bueno, estuvo por ahí mandando su mensaje de agradecimiento, decíamos todo un gran galardón, sobre todo a la corta edad, pero muy bien por Zendaya, muchas felicidades.
le negó en un momento un autógrafo a Ernesto La Guardia. María del Toro estuvo denunciando a un chofer de la firma que le robó documentos. Para de regir a la Thank you.